I'm buzzing, let's drink up. You deaf look like big fun. Come on, let's get it on. Like that orphan gay song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we. Gente, bienvenidos otra vez a mi canal. Ojalá y todas estén muy muy bien. En el video de hoy vamos a hacer limpieza aquí en mi cuarto. Bueno, no limpieza en mi cuarto, pero lo voy a recoger. Vamos a limpiar muy bien mi baño y también van a ver que yo y mi esposo estamos limpiando afuera en el patio, porque ya tiene semanas, o puedo decir meses, que todo está así bien feo y todo en un caos. Siempre digo lo mismo, pero siento que así siempre está mi casa. Y bueno, aquí estoy empezando con mi cama. Le estoy quitando todo, doblando las cobijas para dejarla tendida. Y también aquí me ven con un nuevo corte de pelo que ya me arrepentí, porque ahorita que está haciendo mucha calor ya estoy sudando muchísimo. Y entonces ya ahora sí me pongo mucha gel para que no lo tenga en mi cara. Ojalá y este video les encante y las motive para que ustedes también se levanten a limpiar sus casitas. Miren, así es como se ve mi baño ahorita. Ahorita saqué toda la ropa blanca para meterla a lavar. Pero miren cómo está mi baño. Está bien sucio. Voy a recoger todo, a darle una pasadita. Voy a barrer. Y ya en la noche voy a trapear. También quiero cambiar mis cortinas. Este fue como un DIY. Solo le pegué aquí a hot glue. Pero quiero comprar esta cortina de nuevo, pero hacerle dos, así para que tenga dos para abrirla. Y aquí puse command hooks con un palito aquí, que me salió como a $3. Pero voy a hacer eso para que tenga dos cortinas aquí y no se vea así solita, nomás una. Me hice un cambio de look. Primero voy a quitar toda esta ropa que tengo aquí en el baño tirada en el piso, porque voy a tener que meter una a lavar. Y ya después de esto vamos a empezar a quitar todo lo que está aquí arriba donde está el zinc. Aquí voy a estar usando cloro con agua y voy a dejar que la desinfecte un ratito, y es lo que voy a estar usando, el Comet y el cloro con el agua. Y también voy a estar usando el Sprayway para limpiar el espejo. Como les dije en mi último video, mi perrita Luna falleció y me puse muy triste, muy deprimida por unos días, que la verdad no estaba haciendo nada, pues nomás estaba llorando, porque pues los perritos para nosotros son familia y era como mi niña, y la verdad nos dolió mucho que falleciera Luna. Y entonces, porque me puse así unos días, dejé que todo se me amontonara. Ahí les voy a hacer como un vlog, un story time de Luna, para poder explicarles un poquito mejor y así para decirles un poquito más de ella y ya lo que va a pasar con sus perritos y todo eso. Entonces, ya sé que a muchas personas tal vez no les importe, pero hay muchas personas también que también quieren a sus perritos como familia y se encariñan con ellos y los quieren muchísimo, así como nosotros queremos a nuestros perritos. Pero bueno, ya después de esto voy a quitar el polvo que se junta aquí donde está la repisa. Y como les dije, no voy a trapear, voy a trapear hasta la noche. Y también quiero que sepan que todo esto lo hago dependiendo de cómo me siento. Si tengo la energía y puedo, lo hago. So no se preocupen, todo lo hago lento. No todos los días me la paso limpiando ni haciendo de más, como ahorita. Me la he pasado relajada. Solo le di una pasadita en la mañana y metí una ropa de Elías a lavar. Y ya aquí me la he pasado con Elías, porque ahora también no me está dejando Elías. Quiere que lo esté abrazando. Y bueno, como les digo, no se preocupen.
Ya terminé, ya ahora sí está recogido, limpiecito, listo para que otra vez ensucie. Pero miren, así ya todo limpiecito. También se me olvidó decirles que tenía que limpiar aquí la cocina. Fue algo súper rapidito. Esta noche, como ven ahí, cenamos Popeyes, nos sentamos a ver una película y ya se me hizo tarde y ya dije, ahora sí voy a ponerme a recoger aquí. Le estoy dando una pasadita al comedor. Aquí estoy llenando mi vaso con agua y también le pongo una pizquita de sal de la Rosita. Estaba viendo que dicen que es muy bueno porque le da como minerales a tu agua. La verdad no sé si es cierto, pero lo he estado haciendo y solo le pongo una pizquita. Y la verdad no sé si ustedes hacen esto, déjenme decir abajito. Ahorita vamos a limpiar aquí el patio porque está todo en un desorden. Ahorita lavó, esta es mi esposo y se están secando un poquito aquí. Los voy a meter a lavar de todos modos todavía en la lavadora. Pero vamos a limpiar aquí. Tengo que lavar estos porque se tiró un café. Está ayudando mi esposo a bajar las cosas. También me va a limpiar la carpeta con el pressure washer y esa no la van a ver aquí porque no se secó. Y bueno, voy a limpiar muy bien la mesita, las sillas con un poquito de jabón, un trapo y agua. Y también voy a quitar estas luces que ven aquí que son de Navidad y por fin las voy a quitar. Y también a tratar de poner la conexión de nuevo para la extensión para poder prender estas luces porque ya se acerca verano, ya empieza a hacer más calor ahorita y así para empezar a estar aquí afuera un poquito más con los niños y bueno, a convivir un poquito más afuera porque pues cuando está haciendo frío uno se la pasa encerrados en la casa. Aquí ven a Leo, lo tenemos amarrado aquí porque se nos va, así él también sale, pero no nos preocupamos que se nos va a ir porque sí ha pasado que se nos escapa y ahí andamos todos buscándolo. Y bueno, aquí voy a barrer para quitar todas esas cositas que se acumulan del arbolito que está aquí. También voy a limpiar la ventana que ven aquí porque también se ensucia bien, bien rápido y estaba bien sucia. Bye.
usando este trapito que le puse agua y ya después de esto lo voy a limpiar con el spray wey para que quede limpiecito. Your words are like bullets now, sometimes they hurt. I stay high when bullets fly, out of reach, won't be coming down. I can't wait till it's over. Ahora sí, ya que terminé, vamos a poner todo en su lugar. Ahí van a ver que acomodé las sillas un poquito diferente porque le dije a mi esposo que las quería poner como para que se vieran como con más ganas de sentarse ahí adentro, como más pegadita, que te den esas ganas de estar aquí afuera sentados. Poner los pies arriba de la mesa si uno quiere relajarse, tomarnos el cafecito aquí afuera. Y aquí le estaba explicando que así se miraba mejor. Es como dejé aquí con la mesa, limpié la ventana, solo que le voy a tener que poner el screen otra vez si se ve bien feo. Pero estoy secando, se está secando ahorita la carpeta que la lavó mi esposo aquí afuera. Pero así es como se ve ahorita la carpeta. Y luego cuando no esté haciendo mucho aire voy a poner las almohaditas que le compré el año pasado. Miren, ahí está. Tengo mi arbolito, mis plantas, le acabo de echar agua. Y bueno, eso va a ser todo. Ojalá y este video les encantó y las motivé para que limpien sus casitas. Si llegaron hasta el final, muchísimas, muchísimas gracias. Mil gracias por todo su apoyo y las veo en el próximo video. Bye.